nació de la ira y de la rabia acumulada contra la explotación. Nació de la rebeldía, del sudor y la miseria. En las arenas del desierto, sobre la sangre y los trabajadores asesinados, gota a gota fue germinando la flor roja de la esperanza, que un día floreció como partido revolucionario de la clase obrera chilena. Dio sus primeros pasos de la mano de su padre, Luis Emilio Recabarren, cuyas huellas quedaron perpetuadas en la pampa nortina. Recabarren, Luis Emilio Recabarren, simplemente doy las gracias por tu luz. Con el viento de la pampa, tu voz sopla por el centro y por el sur. Acumuló valor del espíritu la lucha de la clase obrera, sacó dureza y fuerza de las piedras a las alturas milenarias, puso en su rostro la serenidad de los espacios silentes en las noches estelares del desierto. Se hizo verbo en la hermandad de los pobres, se fundió en la solidaridad de los marginados, se hizo carne en la lucha de los oprimidos, levantó el puño en actitud de lucha y con la hoz y el martillo comenzó a caminar a lo largo y ancho de la patria. Un gallo de amanecida abre las alas y canta. Entre tiniebla y rocío, la esperanza se levanta. Este gallo que canta no tiene dueño, no es mío ni tuyo ni del vecino. Es el gallo que canta nuestro destino. Por los caminos de la vida fue alimentándose del salitre, de los valles, ríos, mares y montañas. En él se fundieron el sudor, las herramientas, el trabajo, los peces, el pan y el vino, las artes y las letras. La vida y las exigencias de la lucha fueron fortaleciendo su carácter de partido revolucionario marxista-leninista. Cuando la burguesía y el imperialismo se habían repartido el territorio de la patria, la educación, la salud y la vivienda eran un sueño negado a los trabajadores. Cuando las compañías reservaban las riquezas y los recursos naturales, impusieron la dictadura del dinero, establecieron el derecho de las aves de rapiña, promulgaron las leyes de sanguijuelas ávidas de ganancia. El corazón rebelde del partido latió decidido a cambiar el estado de cosas, para destruir la estructura de la avaricia, para acabar con el egoísmo y la indolencia de los ricos. Iba sembrando semillas unitarias en los caminos de la patria y poco a poco fue creciendo la unidad de los oprimidos. Nadie lo ve trabajar debajo el suelo. Cuando busca noche y día su alimento, cuando busca noche y día su alimento. Fueron años de lucha y sacrificio y fue fortaleciéndose y aumentando la unidad con las demás organizaciones sociales y políticas del pueblo. Y así se gestaron las Juventudes Comunistas de Chile, la cantera de la cual fluyen como las aguas cristalinas de las montañas los militantes que nutren y le dan fuerza y vitalidad al partido. Junto al pueblo se iban construyendo los andamios del futuro. Con el Frente Popular en 1938, con Pedro Aguirre Cerda en la presidencia, triunfa por primera vez la izquierda. Después, con la Alianza Democrática y con Gabriel González Videla como presidente, se vivió la traición. Videla aplicó contra el Partido y los Trabajadores la Ley de Defensa de la Democracia,
la llamada Ley Maldita. Pasajeros de alta mar, que el mar arroja a la playa como pesca gananciosa de aquel tirano canalla que concentró su veneno en el campo de Pisagua. El partido fue relegado al campo de concentración de Pisagua. Junto a las juventudes comunistas, luchó en las difíciles condiciones de la clandestinidad y así forjó y fortaleció aún más el carácter marxista-leninista del partido. Y sobre las alambradas de Pisagua, sobre las cumbres de la cordillera, levantó el puño combatiente y unitario y encontró la esperanza presente, la historia futura, la mirada del héroe, los sueños e ilusiones en el alma de Salvador Allende. Juan es maestro primario, ferroviario y minero, pescadores de aguas frías, condenados al destierro por el tremendo delito de estar siempre junto al pueblo. En 1951 nació el Frente del Pueblo. En 1956, con los esfuerzos del partido y los de Salvador Allende, nace el Frente de Acción Popular. Paso a paso y a pesar de la represión de los diferentes gobiernos burgueses de turno, se fue forjando la unidad, la organización y la lucha de los trabajadores y de sus organizaciones sociales y políticas. Así se fueron abriendo caminos para alcanzar la victoria, para conquistar un gobierno para y por el pueblo. El quinto Congreso Nacional de la Central Única de Trabajadores de 1968 se realiza bajo la consigna de Unidad para los Cambios. El 9 de octubre de 1969 se constituye la Unidad Popular. Ese mismo mes se efectúa el 18º Congreso Nacional con el lema de Unidad Popular para conquistar un gobierno popular. Y así seguía creciendo la esperanza. El 30 de septiembre de 1969, Pablo Neruda fue nombrado candidato a la presidencia de la República por el Partido Comunista de Chile. Y desde ese día hasta primeros de enero de 1970, en que renunció a su candidatura a favor de la de Salvador Allende, el poeta Pablo Neruda, insigne militante del partido, desarrolla una amplia campaña electoral a lo largo del país. Activista político, revolucionario y poeta, en cada acto también llevó la poesía a sencillos habitantes y traía agua y luna, pan y vino, guitarras y herramientas. Buenos días. ¿Puedo pasar? Me llamo Pablo Neruda. Soy poeta. El 22 de enero de 1970 se inicia la campaña presidencial con la proclamación de la candidatura de Salvador Allende por la Unidad Popular. Vamos, jóvenes pintores, a pintar al ser humano. Las brigadas Ramona Parra pintan calles y caminos con hermosos letreros y murales. La esperanza y la lucha del pueblo acumulada a lo largo del tiempo se organizó en 15.000 comités de la Unidad Popular. Con el azul, blanco y rojo, colores de tierra nueva. Todo esto es coronado por el éxito. El 4 de septiembre de 1970 triunfa en las urnas Salvador Allende, obteniendo la primera mayoría. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen
en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. El pueblo iba soñando por la vida, trabajando, cantando, sembrando esperanzas, futuros, ilusiones. Chile libre, solidario, vía al socialismo. Salvador Allende, el compañero presidente, iba con el pueblo abrazado a la cintura delgada de la patria, tomando el destino en sus manos. De norte a sur se abrían surcos en la tierra, sembrando semillas que darían los frutos a todos sus hijos germinales. Desde el norte del continente, en los Estados Unidos de América, los halcones de la guerra, las grandes empresas transnacionales y la derecha política chilena vieron tocados sus intereses, su poder político y económico. Entonces se confabularon. El 11 de septiembre de 1973, cuatro generales liderados por Pinochet dieron el golpe de Estado. Llegaron al alba, escondidos en la cobardía de las últimas sombras de la noche. Vestían uniformes de traidores, las caras camufladas con pintura, aliento nauseabundo de bestias asesinas, contaminando el aroma de la primavera, infectando las brisas de septiembre. Ojos metálicos, muertos reflejadas en sus pupilas. Las armas que portaban disparaban balas contaminadas por el odio, ráfaga de venganza acumulada. Guardadas meses, años de rencores acrecentados en los 3 años del gobierno de la Unidad Popular. Quemaron libros, censuraron las ideas, el arte, la cultura, el canto, la poesía. La voz valiente, serena del compañero presidente Salvador Allende llegó a través del ruido de los tanques y aviones. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente. Sobre la sangre derramada en ciudades y pueblos de la patria, sobre pirámides de libros cuyas palabras murieron en la hoguera, sobre el destino truncado de los presos políticos, de los desaparecidos, de los asesinados, sobre las almas desterradas a tierras sin nombres, construyó el general de mercenarios el gobierno militar de la incultura, la dictadura de los halcones de la guerra. Cuando el alma de Pablo Neruda fue hasta las alturas de Machu Picchu, comenzó una época terrible. Sus palabras quedaron junto a la gente organizando futuro. El mismo día de su funeral comenzó a renacer el verbo sobreviviente del Holocausto. Modestas mujeres, hombres de trabajo, el pueblo, obrero y campesino, estudiantes, cantantes, poetas y artistas, gritaron su nombre. Sus versos fueron un grito de combate, y bajo la mirada atenta de soldados armados, en todo el territorio de la patria prisionera, se agitaron las almas combatientes. Ese día, Neruda puso en el pecho del pueblo los cuchillos que yacían enterrados. Con llantos en los ojos y coraje en el alma, el pueblo comenzó a cantar la Internacional.
El pueblo, sus partidos, sus organizaciones fueron reconstruyéndose. El ejemplo de los héroes, la sangre derramada, germinó en las conciencias. Pero no bastaba la razón. Había que sumar fuerzas. De la voz del partido nació el grito de rebeldía. Fue a las profundidades de la vida y desempolvó las armas que estaban enterradas, y los hijos de la rebelión popular de masas, los hijos del partido y las juventudes comunistas, levantaron la hoz y el martillo y el fusil, y se llamó Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y el brazo armado del partido, en lucha directa y frontal contra la dictadura, fue llevando aires de libertad a todos los rincones de la patria. Días en que el horror y la muerte acechaban agazapados como animales nocturnos y sanguinarios en cada esquina. No le temíamos a la muerte porque amábamos la vida. Obteníamos la fuerza y el valor del mayor de sus sentimientos, el espíritu libertario, la mística revolucionaria, el amor al pueblo y a la patria prisionera. Los organismos de base del partido hicieron suya la política de rebelión popular de masas. Y así nacieron las milicias rodriguistas, las que se fueron nutriendo y creciendo de los hijos del pueblo, de otras organizaciones políticas y de las organizaciones sociales de base. No, nadie te olvida, no. Manuel Rodríguez, de tu silencio nacen violetas, se abren caminos y crecen niños y de miles por todo Chile. El pueblo en lucha, el pueblo en rebeldía, fue ganando espacios libertarios. Rompió las cadenas, pero no ha sido la libertad por la que el partido y el pueblo y las demás organizaciones políticas de izquierda consecuentes y revolucionarias lucharon. El pueblo es nuevamente marginado. Primero fue el gobierno de la Concertación, hoy es la Alianza por Chile, los mismos que promovieron, apoyaron la infamia y la traición. No, manos vacías, no. Si nos preguntan, contestaremos con el arado, con el martillo y el guerrillero, cientos de miles por todo Chile. La represión con que las fuerzas policiales enfrentan a los que se manifiestan por sus derechos dejan claro que las grandes alamedas siguen cerradas para el pueblo. Desde la base social, desde los movimientos sociales, desde las profundidades de la vida, desde el vientre del pueblo, emergen, como hace 100 años, el pueblo manifestándose. Los estudiantes retoman el legado y la bandera de los que ayer cayeron. Y junto a Camila Vallejo, muchacha de estos días, va Ramona Parra, joven de corazón amaranto, y Gladys Marín, luchadora insomne. Las luchas del futuro se reflejan en sus ojos. Una estrella de fuego ilumina sus frentes. Nunca su estrella rota, solo una bota pisando va. Recuerda cómo brillaba cuando marchaba por la ciudad. Huye el asesino, enloquecido te buscará. Calla, que los canallas no se han cansado de disparar. Hoy el Partido Comunista de Chile conmemora sus 100 años de vida. No ha sido un camino fácil, sin embargo, a pesar de la represión y de los golpes que ha recibido en los diferentes periodos de su vida partidaria, aún en estos días, aún en estos tiempos, sigue presente y sigue vigente y sigue siendo un partido de raigambre obrera, campesina e intelectual, inspirado por el pensamiento de Marx y Lenin.
sigue siendo un partido fiel al internacionalismo proletario. Menos mal que existen los que no tienen nada que perder, ni siquiera la muerte. Menos mal que existen los que no miden qué palabra echar, ni siquiera la última se arrima a la noche y al día y suda. Si hay calor y si hay frío se muda, no espera echar sombra o raíces, pues vive disparando contra cicatrices. Escucha, se proyectan y lloran debajo de sus huellas con tanto trabajo. Se mueren sin decir de qué muerte, sabiendo que en la gloria también se está muerto. Menos mal que existen, menos mal que existen, menos mal que existen para hacernos. Con los metales de las profundidades de la tierra nació el fusil justiciero que se templó en la lucha de los pueblos. En Colombia, Angola, El Salvador y en Nicaragua, los combatientes internacionalistas del partido y las juventudes comunistas, junto a organizaciones hermanas como el Movimiento Izquierda Revolucionario MIR y del Partido Socialista, lucharon por la liberación y por la revolución hasta dar la vida si fuese necesario. ¡Viva Nicaragua libre! Y los que cayeron en combate se quedaron para siempre en esas tierras con los ojos abiertos al futuro y el pecho lleno de banderas. Hoy, en este aniversario, se conjugan tus 100 historias de vida y de lucha junto al pueblo. Aquí en esta sala hay militantes que estuvieron en la creación del Frente del Pueblo, del Frente de Acción Popular y la Unidad Popular. Aquí en este acto hay militantes que lucharon desde la clandestinidad contra el gobierno de Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez del Campo y la dictadura fascista del gobierno militar del general Pinochet. Aquí en esta sala hay combatientes internacionalistas que lucharon en El Salvador y Nicaragua y que no hace mucho fueron condecorados públicamente por el presidente Daniel Ortega en la Plaza de la Revolución en Nicaragua. Abonada con la bendita nicaragüita, sangre de diriante. En Suecia, por estos lares, en este acto, en una esquina de la vida, en un rincón del tiempo, en medio de simpatizantes, ayudistas y de amigos, rodeado de banderas, cantos y consignas, seguimos perseverando en reconstruir los sueños rotos, esos que aún nos quedan por concretar. Seguimos con la ilusión de que es en ellos en quienes nos movemos, de que a través de ellos nos proyectamos al futuro. Llevando la memoria, queda en la historia una mancha, un borrón. Mientras el resto sufre amnesia, un viejo recuerda una canción de aquella lejana batalla donde pudo morir en una guerra no ganada. La memoria del tiempo trae la presencia del espíritu revolucionario de los que ya se han ido y que sus vidas, sus ideas están aquí en este acto del centenario del partido. Compañero de Aristo Moncada, Lito, Luis Luengo, Jorge Saavedra, Marco Sepúlveda, Ezequiel Espinosa, Noemí Flores, Rolando Suazo, Atilio Andrade Bonet, Germán González, Ana Pizarro, compañera Tina, Carmen Contreras, Manuel Rodríguez, Álvaro Morel, Rogelio, Pedro Vega, Claudio Sánchez, Irma Arevalo Peña,
compañera Ángela, Ricardo, Octavio Campo, Cáceres, Hugo Díaz, compañera Eva, Lucillo. En las filas del Partido Comunista, tarde Partido Comunista de Chile. Hoy en tu centenario, tus militantes te saludan, la gente, el pueblo te saluda. De norte a sur, a lo largo de la cintura delgada de la patria, desde socavones dormidos en lechos minerales, desde caminos rurales, desde grandes ciudades y carreteras, desde el campo con olor a madre tierra en la que los labradores depositan semillas germinales, desde territorios de alfareros de manos de arcilla y greda de las que te salen como pájaros de miel, fuentes, ollas, jarros y vasos, desde tierras regadas con la sangre de los combatientes internacionalistas, el pueblo te saluda. Desde las alturas de cordilleras milenarias, testigos del paso de la cruz, la espada, la sangre y el fuego invadiendo de norte a sur nuestras tierras, desde territorios de habitantes indomables renaciendo en la lucha de la raza templada en el fuego de los volcanes, desde la serenidad de las noches silenciosas del desierto, de ese desierto donde el Partido Comunista, junto a Luis Emilio Recabarren y Elías Laferte, dieron sus primeros pasos. El pueblo te saluda. Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate, Painahuac. El pueblo te saluda desde valles y montes. Desde todos los rincones de la patria viene el saludo en este aniversario. Viene en el recuerdo de los que ayer cayeron y la presencia de los que hoy continúan la lucha por la democracia y el socialismo. En las grandes alamedas de la patria, las que aún están cerradas para el pueblo, la lucha aún continúa. Canciones, enfrentamientos, banderas rojas al viento enalboradas. La gente en las calles sigue luchando por abrir sus grandes alamedas para el pueblo. La gente grita e invoca tu nombre en las consignas. Partisanos del amor, la gloria de esos combates no se apagará jamás. Adelante, camaradas. Aún en estos tiempos, aún en estos días, vamos por los caminos, caminando, siempre caminando, adelante, siempre hacia adelante. Lejos, cada vez más lejos, con la convicción, con la certeza de que algún día llegaremos. Entraremos a las ciudades portando banderas rojas y banderas rojinegras, enalboradas por los aires de libertad, y se abrirán las grandes alamedas. Cuando amanece el día, digo, qué suerte tengo de ser testigo, cómo se acaba con la noche oscura, que dio a mi tierra dolor y amargura. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta.
Chile tuvo, por las características mismas de su régimen, la posibilidad de que la clase obrera se organizara. Nació el movimiento obrero chileno en zonas controladas por el imperialismo, de ahí que siempre tuvo una conciencia antiimperialista, en el Salitre. Luis Emilio Recabarren fue el organizador, el orientador, el dirigente de la clase obrera. Y las luchas del proletariado chileno en el campo sindical llevaron muchas veces, como en la mayoría de los países también, a la represión violenta. Sin embargo, se superó y logró, a partir de 1939, unificarse en la Central Única de Trabajadores. Pero antes, los campesinos y los obreros habían formado sus partidos de clase. Así tenemos nosotros que el Partido Comunista es el más antiguo de América Latina, uno de los más antiguos del mundo y, por cierto, en relación a la población, uno de los más poderosos. Giganta, que se levanta, crece y se agiganta. Guión, Comisión Aniversario del Partido Comunista de Chile, Malmö, Norton Contreras Robledo, Andrés Chávez, Julio Varas, Olga Oces, Archivo, Enrique Leighton. Relato edición, Marco Leal. Video montaje, Ronnie Pino. Producción, Célula Elías Laferte. Partido Comunista de Chile, Malmö, Suecia.